felicitar a todos los participantes. Me ha sorprendido que hay vinos de altísima categoría producidos íntegramente en el Perú, todo el proceso. He probado unos de Chincha, gracias a la recomendación de Fernando, muy buenos, y ahora estoy en una combinación de Quebranta con Tanat, hecho acá, también muy, muy potente, muy interesante. Pensar que el vino peruano es dulce, que el vino peruano es soso, como que no alcanza los niveles de un argentino o un chileno, es un error. Y Perú Vino ha demostrado, gracias a ese Salón del Vino Peruano, que producimos una cantidad enorme de vinos de altísima calidad que no están en los supermercados y que lo podemos conseguir gracias a la web o al Instagram o lo que fuera. Y que hay productores que hacen un trabajo realmente muy sacrificado y buenísimo por poner el vino peruano en un buen nivel. Quiero añadir algo que me ha impactado, que lo comentaba con Fernando. Además de buenos vinos, que no tenemos nada que envidiarle a ningún otro vino del mundo, hay charcutería de auquénidos peruanos. Me he comido un jamón de alpaca que nada tiene que envidiarle a un buen prosciutto. Así es que a maridar nuestros vinos con nuestra charcutería y con nuestros quesos de Moquegua, de Arequipa, de donde vengan. ¡Perú hace vino! Estamos muy felices de parte de la bodega Pasoldán y de los vinos Conde de la Conquista de poder haber participado del Salón del Vino Peruano 2022, una experiencia muy linda. Bueno, en realidad agradecer y felicitar a todo el grupo humano de Perú Vino, principalmente a Pedrito, que es la cabeza de todo este gran grupo. Me enorgullece de haber conocido a un montón de gente de la zona, no solo Lima, sino también parte de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. Y creo que es un momento de compartir ideas, de mejorar. Muy buena aceptación, sobre todo la organización estuvo estupendo, espectacular, que no faltó ningún detalle y sobre todo que estamos teniendo mayor aceptación en el consumo de vinos secos, ¿no? Es grato conocer a amigos productores de los cuales estamos inmersos en el mismo trabajo, compartiendo experiencias. Y qué más que la gente pueda conocer las diversas marcas que producen el vino peruano. De verdad que ha sido una excelente oportunidad de demostrar que en el Perú también se pueden hacer muy buenos vinos. Muy contento de ver que año a año vamos creciendo, ¿no? Me da mucho gusto que nos reconozcan ahora como una bodega de Moquegua. Me da mucho gusto estar al lado de bodegas muy reconocidas. La feria se ha desarrollado de excelente manera y tener la disponibilidad de varios salones, varios ambientes para diferentes tipos de actividades, creo que ha sido un golazo de media cancha. Podemos tener el contacto con nuestros clientes, ¿no? Y eso es excelente, ¿no? Porque ahí podemos explicarles qué es lo que siente y nos dicen muchos aportes para que nosotros mejoremos. Somos seis regiones, ¿no? Que estamos acá justo en este pedacito de la ciudad de Lima, ¿no? Que hemos venido justo para que conquistar los paladares de todos los peruanos, ¿no? Y los que se están iniciando a tomar vino, a los vino lovers, ¿no? Cada vez el evento tiene más renombre, va agarrando una dimensión mucho mayor, las bodegas se están animando a participar y bueno, los concursos están marcando pues la pauta de los vinos que están mejorando mucho, ¿no? Encontrarse con los productores, los amigos de distintas regiones y sus nuevos productos. Ha evolucionado en este periodo la vitivinicultura, hay nuevas etiquetas y nuevas formas también de hacer el vino. Creo que ha sido un componente humano, social, adicional que tiene este Salón del Vino y que nos va a unificar. Representando con nuestras mejores marcas de vinos de todas las regiones y puede compartirlo y demostrar esa calidad de producto que tenemos a nivel nacional para todos nuestros clientes que tenemos aquí. No solo grandes como Tabernero y otras bodegas grandes, sino que también hay bastantes bodegas, dígase artesanales, que están elaborando vinos de calidad y sobre todo vinos de uvas patrimoniales, o sea, vinos hechos a base de Quebranta, hechos a base de Torontel, Albilla. Entonces, yo creo que estos eventos es importante para que la gente que en realidad le gusta probar el vino pueda conocer y saber de que en el Perú se hace buen vino y sobre todo vino de calidad. Mucho aprendizaje, compartir con todos los colegas, tener la oportunidad de degustar todos estos grandes vinos de las diferentes regiones vitivinícolas de nuestro país y agradecer a toda la organización de Perú Vino por fomentar el consumo de vino peruano
de, sobre todo de pequeños productores, ¿no? La organización, perfecto. A1 la organización, los felicito a los organizadores. Han hecho un trabajo espectacular. Muy feliz y totalmente agradecida con Pedro Cuenca, el director de este evento, y a todo el equipo detrás de donde estamos ahorita, ¿no? Realmente ha sido gratificante la acogida que ha tenido estos 3 días. Es una experiencia muy, muy bonita porque es la primera vez que estamos participando en esta feria. No solamente puede sobresalir una sola bodega no es nada. Necesitamos de todos nuestros compañeros productores para que el vino peruano pueda darse mucho más fuerte y que el mundo conozca la buena calidad que tenemos, ¿no? Es importante este paso, ¿no? Darle oportunidad a todas las bodegas peruanas. El Salón del Vino Peruano tuvo sus inicios en el año 2017, donde justamente con un equipo de sommeliers muy motivados hicimos una primera edición con tan solo 13 bodegas. Hoy, en una cuarta edición física, hicimos 2 virtuales, el año pasado por la pandemia, en nuestra 6ta edición, y estamos muy contentos por haber tenido una gran acogida, donde de pronto iniciamos con 13 bodegas y ahora hemos tenido 26 bodegas, es decir, año a año el Salón del Vino Peruano ha venido creciendo y definitivamente el objetivo de este evento es fortalecer la imagen del vino peruano y darle vitrina a los vinos que se producen en las diferentes regiones del Perú como Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, además de Apurímac y por supuesto La Libertad, que este año ha hecho su estreno por primera vez con los vinos, unos vinos que se producen en cascas y definitivamente ha sorprendido a más de uno. Este tipo de espacios, ¿no?, de propuestas, son las que el Perú necesita, las que el vino peruano necesita para realmente posicionarse, sobre todo en la mente del consumidor peruano, que es la persona más difícil de vender vino peruano, vale la redundancia. Creo que la diversidad de propuestas y el hecho que el mismo productor esté aquí vendiendo su vino, hablando de su vino, hace mucho esto de educar que tú dices, ¿no? Aparte, me he dado cuenta que el consumidor peruano ha venido evolucionando. Sí, hoy por hoy, y al menos en la feria, tenemos personas que han venido que tienen la mente un poquito más abierta, ¿sabes?, ¿no? Que están dispuestas a probar, dispuestas a intentar, ¿no? Por ahí, si les gusta algo chévere, si no les gusta también, prueban otras cosas. Entonces, eso es lo que se necesita hoy día para que el vino peruano siga avanzando. Aprovecho para agradecer a todo el comité organizador del Salón del Vino Peruano, un grupo muy entusiastas de sommeliers, enófilos, comunicadores que han venido sumando de distintas maneras, pero con mucha pasión, el impulso del vino peruano y finalmente para lograr justamente lo que estamos viendo hoy, ¿no? Una feria en un lugar muy bonito, un espacio aparte con mucha comodidad de acceso y además con mucha variedad, más de 160 etiquetas en un solo lugar. Hace vino. Perú 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 hace vino. Salud. Perú hace vino. 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 Perú hace vino.
Perú hace vino. Perú hace vino. Perú hace vino. Perú hace vino. Perú hace vino. Hasta la séptima edición. Nos vemos en el 2023. Muchas gracias a todos.